En el marco de la diversificación productiva en el Brain, De Vida entregó 350 millares de alevinos a piscicultores de 16 distritos, dedicados a la crianza de peces amazónicos de la especie Paco. Esta iniciativa, para garantizar la seguridad alimentaria y estimular la economía local, beneficia a 523 familias de Ayacucho, Cusco y Junín. Los participantes planean obtener 4.5 millones de soles en ventas a través de la producción de las 322 toneladas que resultarán de estos alevinos. De Vida realizó el foro de intercambio de experiencias para la prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario, donde participaron representantes de 24 municipalidades peruanas, así como expertas y expertos extranjeros de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se compartieron experiencias locales y de otros países latinoamericanos, quienes coincidieron en la necesidad de articulación de diversas instituciones en los ámbitos de acción de los gobiernos locales. Excelente noticia. Gracias a las coordinaciones con PROM Perú y su oficina comercial de París, dos beneficiarios del desarrollo alternativo promovido por De Vida participarán en el Pabellón Perú, que se realizará en el Salón del Chocolate París 2023, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La cooperativa Coriwarmi y la Asociación de Agricultores El Huerto del Brae serán parte de este reconocido evento. Esto fue De Vida Informa. Compunche Perú, Gobierno del Perú.